Així de feliç arribava ahir Manuela Velasco al santuari de Costitx. Era el primer dia de rodatge de l'Instante, un curtmetratge escrit i dirigit per Carlos Cabota, amb Velasco com a protagonista. L'Instante és la búsqueda d'una hija a su madre, una búsqueda tanto espiritual como real, y por el centro de Mallorca, por la zona más árida de la isla. Y bueno, el final, que obviamente no te voy a contar, pues bueno, descubriremos qué es lo que ha pasado con la madre y dónde está la madre, ¿no? Que se supone que es el giro final y la sorpresa. Creo que, o sea, que la historia es muy sencilla, muy clara, y que habla de la vida y de la relación madre-hija y de la relación del ser humano con la propia vida y con la vocación y con el amor y con la generosidad, cosas que hay que contar, ¿no? Que me parece que son ejemplo e inspiradoras. El rodatge de l'Instante suposa també el retrobament de Cabotà amb Manuela Velasco 10 anys després que l'actriu participés al llargmetratge Amigos, el primer dirigit pel director mallorquí. I acción. Acabé de escribir el guión y se lo envié a Manuela y le dije, oye Manuela, ¿tú harías esto? ¿Te vendrías a Mallorca unos días a rodar esto? Y una alegría y mucho agradecimiento hacia Marcos, que después de tantos años, cuando escribe un proyecto, imagina un personaje, piensa en mí, ¿no? Muy contenta. El Instante, que compta amb la participació d'IB3 Televisió, és un dels 5 curtmetratges finalistes del concurs de la Mallorca Film Commission. Una història d'amor que transcorre diverses localitzacions de l'illa i també a l'interior de la seu, on roden avui. Passa la noche, passa la playa, passa la lluvia, será que no me amas. Eres imbécil.